Era el sábado 30 de abril de 1977. Cerca de una docena de madres se congregaron en la Plaza de Mayo para pedir por el paradero de sus hijos. El gobierno dictatorial de Rafael Videla había declarado estado de sitio. La reunión de más de dos personas en lugares públicos estaba prohibida, por lo que al ver a las mujeres congregadas, un policía les pidió circular. Las madres se tomaron los brazos, de dos en dos, y comenzaron a dar vueltas alrededor de la pirámide de Mayo. Era el inicio de las vueltas de las madres de Plaza de Mayo. El 29 de marzo de 1976 asume el dictador Jorge Rafael Videla y continúa con la persecución ideológica que ya se había gestado con el gobierno constitucional de Isabel Perón y José López Rega. Pero al gobierno militar no le bastaba con la muerte. Ellos querían infundir temor y angustia en la población. Y surge la figura del desaparecido. Ante la creciente represión, un grupo de madres, cansadas de no obtener respuestas de la policía, decide ir a la Casa Rosada para hablar directamente con Videla. Como no son recibidas, deciden volver cada semana hasta que sus reclamos sean escuchados. En octubre de 1977, la Iglesia Católica decidió celebrar el Día de la Madre realizando una peregrinación a Luján. En aquellas épocas, los pañales eran de tela. Era costumbre guardar los pañales de hijos e hijas una vez que ya eran mayores. Para identificarse entre ellas y también para hacer visible su causa, las madres llevaron en la cabeza aquellos pañales que alguna vez habían utilizado sus hijos, ahora desaparecidos. Nacía así un símbolo que las acompañaría hasta el día de hoy, el pañuelo blanco. La dictadura intentó acallar el movimiento de las madres y desapareció a tres de sus referentes. El 8 de diciembre de 1977, al salir de una reunión en una iglesia, un grupo de tareas a cargo de Alfredo Astiz secuestró a Esther Balestrino de Cariaga y a María Ponce de Bianco. Un par de días después, Azucena Villaflor de Vicenti fue detenida en su casa en Sarandí. Todas ellas fueron llevadas a la ESMA y arrojadas vivas al mar en los llamados vuelos de la muerte. En 1978, Argentina fue sede del Mundial de Fútbol. Relatores argentinos, entre los que se destaca José María Muñoz, celebraban la localía, instaban a llenar las plazas para mostrarle a la Comisión de Derechos Humanos la verdadera imagen del país y tildaban de locas a las madres y manifestaban que los desaparecidos algo habrán hecho. Solo un canal de noticias holandés mostró en simultáneo la inauguración del Mundial y la ronda de los jueves. En ese momento, el mundo entero pudo ver lo que en realidad sucedía en Argentina. Muchos años después, en una placita en Ámsterdam, se erigió un monumento a las madres. En 1983, la dictadura cae y asume la presidencia Raúl Alfonsín. Ellas seguían allí, en la plaza, pidiendo por sus hijos e hijas desaparecidos. En 1985, se realizó el juicio a las juntas militares, pero solo hubo dos condenas a prisión perpetua, las de Videla y Massera. Frente a esto, las madres se levantaron y se fueron de la sala de audiencias para hablar con hechos más que con palabras. Marchas, escraches a los militares en sus casas, la lucha contra las leyes de punto final y obediencia debida, el apoyo a los conflictos, a las huelgas, a los reprimidos y a los perseguidos. Las madres, además de denunciar lo que había ocurrido con sus hijos, comenzaron a levantar las mismas ideas y sueños por las que los jóvenes habían luchado. La historia reciente de las madres es más conocida. Fundaron una universidad, una radio, continúan con su apoyo a las causas sociales y continúan con su marcha de los jueves. Ellas siguen circulando, con solidaridad, contra la muerte, contra el olvido. A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie. No fuimos heroínas ni nada de eso. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo. Nos llamaron locas, y sí, estábamos locas de dolor, de rabia, de impotencia. Estamos tranquilas porque están los jóvenes, y a ellos les pasamos la posta.
No hay que tener miedo a la palabra militancia, que significa compañerismo, ocuparse del otro. Tati Almeida.